Él mencionó que tenía también una pareja. ¿Esta pareja se ha pronunciado, ha hablado contigo? Siempre te voy a cuidar. Y esto lo hago por eso. Bienvenidos a Aquí Pues. El manager de Diego Berti habló para las cámaras de Magali TV y dio más detalles sobre cómo era trabajar con el recordado actor. He trabajado con él, he estado con él muchas veces, en horarios de la mañana, al mediodía, a la tarde, la noche, hemos regresado de madrugada, después los shows. Te puedo decir que la persona que tú entrevistaste es la misma. Sin embargo, el detalle más llamativo fue cuando habló de la pareja de Diego. Él mencionó que tenía también una pareja. ¿Esta pareja se ha pronunciado, ha hablado contigo? No. Cabe mencionar que Diego contó que estaba enamorado en una de sus últimas entrevistas. ¿Habrá alguien que le permites entrar a tu templo, a tu casa? Digamos que no me falta. No te falta. Amor. No me le falta cariño. Tengo amor en exceso. Qué bueno. Ah, bueno. Y del mejor. Volviendo al manager, en otro momento, Carlos Sánchez se emocionó hasta las lágrimas al recordar las veces que Diego le decía que él era como su padre fallecido. Y por ratos me abrazaba y me decía, mi viejo te ha mandado. Entonces yo, como comprenderás, siempre le decía a Diego, siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a cuidar. Y esto lo hago por eso. Ante la pregunta de que si el también cantante habría atentado contra su vida, el manager respondió lo siguiente. ¿Tú crees que él haya tomado la decisión de suicidarse, de no estar aquí? El ser humano es complejo, ¿no? Yo no he tenido solamente una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo. Y te puedo decir que Diego amaba la vida, amaba a su familia, a su hija, a su hijo. Le encantaba estar rodeado de sus hermanos. En ese sentido, Sánchez aseguró que Diego tenía bastantes planes en marcha, pero en una de sus últimas comunicaciones, que fue el lunes, pasó esto. Él se despierta, él me llama el lunes como al mediodía y me comenta que se sentía un poco con la tos, y nosotros comentamos así como pasa hoy día en el trabajo, ¿no? Oye, hermano, ¿no será un COVID, ¿no? Incluso llegaron a intercambiar mensajes horas antes del fatídico suceso. Miremos. Ayer hasta el mediodía nos hemos ido intercambiando audios. Me habla de que la próxima semana es un show de amigos y de familia. En tanto, el manager se reafirmó al confirmar que Berti tenía muchísimos planes para el próximo año. Tenía la película. Para el próximo año habíamos conversado, teníamos planificado ya con fechas hacer unos masterclass para actores. ¿Y tú? ¿Crees que la pareja de Diego Berti pudo hacer algo más por el talentoso actor? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.